Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Aquí es Xmilang y bienvenidos a un nuevo video de Knockout City. Pues chicos, pelota multi. El equipo azul toma la delantera. Pelota multi. Vale, tenemos dos puntos regalados porque uno se acaba de suicidar hacia los tontos. ¡Hostia! Bueno, vale. Ya recuperaron sus puntos. Recuperaron sus puntos. ¡Hostia! Pelota multi. Es un empate. ¡Tómala! Pelota multi. Y el equipo oro toma la delantera. Bueno. Hay cosas de verdad que este juego no entiendo. Pelota multi. Toma. Nada. Es un empate. Pelota multi. Pelota multi. Pelota multi. El equipo azul necesita otro punto para ganar. Bueno. Ahí está. Perfecto, primera ronda ganada. Eso nos asegura un poco la victoria. Disculpe que haya estado callado, pero es que de verdad hay cosas que todavía me mosquean bastante, porque hacen unas cosas muy que no sé cómo las hacen. Me imagino que esta gente habrá estado jugando desde el minuto cero que salió el juego, pero bueno. Pelota multi. ¡Tómala! El equipo azul toma la delantera. Uf, y rebota contra la pared. ¡Ey! ¡No! ¿Por qué no se agarran de los bordes? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Deberían poder agarrarse de los bordes. Se debería poder. Mira, bueno, vamos con la ventaja, pero no hay que confiarse. ¡Qué asco! Que te maten de una forma tan ridícula como esa.
Pelota Multi. ¿Dónde está esta gente? ¡Pásame a mí! ¡Pásame a mí! ¡Pelota Multi! ¡No! Pelota Multi. Pelota Multi. Pelota Multi. Pásame a mí. El equipo azul va en cabeza. Buena. El equipo azul necesita otro punto para ganar. Vamos, equipo, vamos. Pásame a mí. Pásame a mí. Pelota Multi. Pásame a mí. Buena, partidazo. Perfecto. Vale. Vale. Esta es una partidaza. Vamos a ver si sale otra. Para así subir dos partidas. Vamos para allá. Vale, chicos. Vamos a ver si sale otra partidita. Vamos a ver. Lanza verga. Nada, claro, obviamente. Porque no puede ser todo perfecto en este mundo. El equipo azul toma la delantera. Vale. Tómala. Azul va en cabeza. Pero hay uno que está FK del otro equipo, ¿no? No entiendo, hay cosas de verdad que no entiendo todavía de este juego. Venga, pero... Nada, ahí sí me lo merezco, porque estoy probando cosas todavía. A esta altura estoy todavía probando cosas. Porque es que no sé cómo se interactúa... No... Exacto, cómo interactúa, porque hay veces que lanzas la pelota y... De una vez aprietas para atrapar y la atrapas. Pero otras veces que no. Otras veces que no. Nada. Estamos empatados. Es un empate. Estamos empatados. Pásame a mí, pásame a mí. ¿Qué te voy a pasar? Que no tengo nada. El equipo azul toma la delantera. Uy, lagazo. Es un empate. El equipo oro necesita otro punto para ganar la ronda. Ya, yo me voy a agarrar una pelotita. Voy a estar solo un momento. Quiero hablar conmigo mismo. ¿Dónde están las pelotas aquí? Perdidas, me parece bien. Me parece bien, ya no me importa. Ya no me importa, porque hay cosas que de verdad yo tengo que comprobar.
Vale. Yo voy a agarrar esta pelota. Ah, no, la agarró mi compañero. Muy bien. No me dejen pelotas a mí. Yo agarro. Lanzo la pelota. Bueno. Lanzo la pelota y agarro. Lanzo la pelota y agarro. Pero no, no me interactúa así. No entiendo. ¡Hostia! ¡Venga! El equipo azul va en cabeza. Vale, vamos uno a uno. Disculpen, de verdad, pero es que hay cosas que yo... Porque hay veces que lanzo la pelota y me van a lanzar una pelota y yo lanzo la pelota y una vez agarro, o sea, aprieto para atajar la pelota que me están lanzando. Y no... Oh, mira, una burguesa. ¡No! Pero... un empate. Absurdísimo. Tiene un rango gigantesco esa explosión. Para eso me la paso agarrando a mis compañeros y utilizamos ese ataque, porque si la gente no tiene rango de escape. Vale, la tengo que agarrar conmigo. Los dos puntos que se han hecho lo han hecho conmigo. Se están haciendo todos los puntos conmigo. Van a ganarla, estamos claros de eso. ¡Es un empate! ¡El equipo azul toma la delantera! Vale. ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Victoria! Gracias a ese movimiento espectacular. Pues chicos, vamos a dejarlo por aquí. Gracias por haberme acompañado. Ya saben, pasen por aquí, escriban también redes sociales. Tenemos que tener amor y gusto por DM Lakes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chaito!